Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Salvemos el Agua. Estamos organizando una jornada de reforestación y mantenimiento aquí en el Parque de los Caballos en Boulevard Europa. Esto para que me ubique usted perfectamente bien. Hay unos caballos aquí sobre la Avenida Europa y lo que van a ver allá al fondo, exactamente allá atrás donde está la palmera, es Plaza Montemagno. A un lado de Montemagno, al lado de esa plaza, hay un parque que la verdad vale la pena destacar. Y es muy importante porque aquí quiero presentarles a don Benito Martorell. Don Benito, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes, licenciado. Don Benito es uno de los vecinos de aquí de Montemagno y este es un ejemplo de verdad extraordinario de participación ciudadana. Este parque, cuando se hizo, está designado como un área verde del fraccionamiento. Inmobiliaria Bosque de las Ánimas, originalmente pues lo hace parque, queda ya como parque formalmente, pero luego son los vecinos quienes toman el control, son los vecinos quienes meten alumbrado, los vecinos quienes ponen los juegos, los vecinos que meten pasto, y hoy es un parque realmente increíble. Hace falta algunas acciones de mantenimiento, nos pidieron, después de ver lo que pasó en el Parque Natura, que hiciéramos una jornada aquí y aquí estamos. Vamos a hacer el próximo domingo 20 de octubre, entre las 10 y las 12 horas, una jornada de mantenimiento y conservación del parque. Están todos invitados. Vamos a sembrar algunos árboles y cipreses, don Benito. Correcto, efectivamente, va a haber siembra de árboles. Siembra de árboles, y me preguntaban en el Facebook, porque ya mucha gente está preguntando, ¿qué más van a hacer? Aquí el tema, hay que recordar que Salvemos el Agua no tiene recursos para comprar herramientas. Los árboles los donó la SEDEMA, le agradecemos a la Secretaria de Medio Ambiente, a María Lucía Pérez Pérez, ya los tenemos los árboles, están en casa de un vecino. El tema es venir a hacer una jornada de mantenimiento, conservación y reforestación de este parque. Entonces véngase cómodo, tráigase a sus hijos y hay muchas actividades. Vamos a recorrer rapidísimo, mire, véngase para acá un momentito. Vamos a recorrer, se pueden hacer muchas cosas. Voy a voltear la cámara porque lo que quiero es que vean el parque, no que nos vean a nosotros. Ya saludamos, ahora vamos para el otro lado. Aquí es el parque, la verdad está increíble, esto lo hicieron los vecinos. Es un gran ejemplo, y en Salvemos el Agua no nos vamos a quedar aquí porque me decían, oye, ¿por qué ese parque? Ese parque ya tiene todo, bueno, invítenos. Y hay un grupo ya de activistas en Salvemos el Agua quienes van a estar participando activamente en todas estas actividades. Hay un grupo de gente en cada lugar, en cada sitio, preocupada por diferentes cosas como los parques, los lagos, lo que tengan. Y nosotros con todo gusto vamos a participar. Hay mucha gente esperando, hay cientos de activistas esperando colaborar. Este domingo, específicamente en este parque, vamos a sembrar los árboles, toda la circunferencia del parque. Hay más o menos 50 árboles, son 50 cipreses. Y otra cosa que hay que hacer es darle una chapeada, vamos a traer unas podadoras. Algún vecino seguramente tiene alguna maquinita para cortar el pasto. Si usted la tiene y quiere venir con sus hijos a cortar el pasto un ratito, es una actividad muy padre. Vamos a conseguir pintura también, que nos van a donar unos patrocinadores amigos de Salvemos el Agua. Vamos a dar una repintada a estas bancas. Estas bancas que ve aquí color verde. Hay también que podar estos árboles, estos arbustos. No sé si son ficus, es una variedad, creo que de ficus. Hay que darle una podada. Hay que arreglar las piedras. Estas piedras que están alrededor del parque. Recoger basura, recoger estas hojas. Si que se quiere traer un rastrillo, puede traerse su rastrillo. Recoger las hojas, vamos a traer unas bolsas biodegradables también. Y con esas bolsas biodegradables lo que vamos a hacer es pues, recoger la basura. Viene mucha gente aquí a hacer actividades al parque. Y es un momento pues de venir a hacer pues, lo que usted quiera con su familia. Y simplemente véngase a jugar. Venga a disfrutar de estas áreas naturales increíbles que tenemos en Jalapa. Estas luminarias, comentaba hace un momento, las pusieron los vecinos. Todo lo que hay aquí en este parque lo pusieron los vecinos. Vamos a caminar y si se viene para acá, don Benito. Sí, Alejandro. No, usted por acá.
Exactamente, sí, ahí para que no. Ahí va, véngase para acá. Vamos a cambiar la imagen y voy a caminar con don Benito Martorell, que es uno de los vecinos. Él es activista de Salud del Agua. Ha participado en varias campañas directamente. Don Benito estuvo en el Parque Natura también. Sí, claro, estuvimos ahí presentes, apoyando en la forestación. Pues vamos a ver, don Benito ha participado directamente aquí con los vecinos. ¿Más o menos cuántos vecinos hay? Arriba de 50, estimadamente. Son más de 50 vecinos los que participan activamente en esta jornada. Consiguieron botes para basura. ¿Estos juegos los consiguieron, los compraron entre los vecinos? Se consiguieron. El cable se lo habían robado. El cable de las luminarias lo pusieron. Se compró y se volvió a... Pusieron las luminarias, pusieron los juegos. Y es un lugar realmente padrísimo, la verdad, que vale la pena conservar. Aquí estamos frente a Plaza Montemagno, ya se me perdió aquí don Benito. Estamos frente a Plaza Montemagno. Para que ubique ustedes la Plaza Montemagno, aquí hay alguna señalética. Hay que hacer realmente pocas acciones, es un lugar muy padre. A lo mejor estoy consiguiendo planta también. Y vamos a participar. Aquí lo fundamental es participar. Yo los invito de verdad a todos ustedes a que participen, que no se quejen. Tenemos áreas naturales increíbles. Hay que participar activamente. Los invito a que se suman a activistas Salvemos el Agua y que le cambiemos la cara a los parques de Galapa, Veracruz. ¿Algún mensaje quisiera dar, don Benito? Creo que fue bastante claro tu invitación y estamos muy contentos de que esta fundación apoye esta jornada en este parque tan bonito, el Parque de los Caballos. Pues es el próximo domingo, 20 de octubre, de 10 a 12 horas. Es una jornada, esto lo acaba de decir don Benito, es fundamental. No es un evento político, aquí no hay discurso, no hay mampara, no hay corte de listón, no hay una hora de arranque. Lo que quiere decir que usted puede venir entre las 10 y las 12 del día, puede venir con su familia, con sus amigos, con quien usted quiera, hacer lo que usted quiera en el parque, participar. Va a haber una carpa, va a haber una bandera de Salvemos el Agua, vamos a tener agua para ustedes y ahí los vecinos ya organizados le van a decir en qué nos puede ayudar. Los espero el próximo domingo a las 10 de la mañana. Soy Alejandro de la Madrid. Los esperamos. Muchas gracias y muy buen día.